Miren, mi gente, acaba de caer este basecito, un vas pequeñito con mosquita. Con esta mosquita acaba de caer. Estoy practicando el fly fishing también, en lo que esperamos el pique de las carpas, ¿verdad? No sé cómo lo ven ahí. Calidad de bass, voy a seguir tirando una vez más aquí enfrente. Una captura más, segundo tiro y segunda captura al instante. ¿Cómo lo ven, amigos? Esta clase de bluegill es exactamente bluegill, no, pero es como el panfish que llaman, el sunfish, perdón, que le llaman. Qué chulada, ¿verdad? Pues voy a liberarlo, igual con pura mosquita. Vamos a liberarlo otra vez. A ver si agarro más. Esto es en lo que esperamos el pique de la carpa. Tercer tiro y tercer captura. Miren qué chulada. Qué chulada de pececito. Qué bonito. Bien limpiecito también. Voy a liberarlo. Con pura mosquita. Vamos a liberarlo ahorita. Voy a seguir más adelante. Voy a llevar el teléfono. Ya en lo que jalan las carpas aquí, ya si jala una carpa ahorita, pues nos va a tocar que correr, ¿verdad?, para regresar a sacar las cañas. Pero voy a seguir aquí adelante, que aquí adelante parece que sí vi unos hace rato, unos buenos pescados. Mi gente, este se parece, son bluegills, pero se parece más al rock bass que le llaman. Y esto del fly fishing es efectivo, son efectivas las mosquitas para estos pescaditos. Acá hay un bass ya y ahorita el bluegill, y tres bluegills ya. ¿Cómo lo ven? Qué chulada. Voy a liberarlo también, ¿verdad? Voy a liberarlo ahorita, mi gente.
esta chulada de bluegill, amigos. Pero qué bluegillazotes grandotes. Tienen como... como 22 centímetros de grande tienen. Miren qué chulada. Qué chulada de bluegill con pura mosquita. Con pura mosquita, mi gente. Este lo voy a liberar también. Con pura mosquita está cayendo. Voy a liberarlo ahorita. Voy a mostrarles aquí la hora de la liberada, ¿verdad? Ahí se fue. Vamos a seguir un rato más. Un rato más a ver qué pescamos ahorita, mi gente. Otro pescadito más. Ya llevamos varias capturas. Quizás no van a caer las carpas el día de hoy, pero están cayendo los bluegills con pura mosquita. Miren esta gran captura que acaba de caer. El más grande que he sacado del día. Un chiquitillo, vamos a liberarlo también. Miren, mi gente, otra capturita más. Creo que este video va a ser de puro bluegill el día de hoy. Pesca de bluegills con mosquitas. Porque las carpas no quieren caer. Esto de la pesca de mosca es bien efectiva. Miren, ya hasta perdí la cuenta. Hasta perdí la cuenta, uno más. Miren, amigo, esta chulada que acaba de caer.
¡Ufale! Miren este gran bluegill. ¡Su! Miren, mi gente. Miren nada más. ¡Qué chulada de belleza! Pero estos sí son bluegills, miren. ¿Se dan cuenta? Grandísimos. Con pura mosquita, miren, amigos. Pero bluegills gigantes están saliendo. No quieren salir las carpas, pero sí están saliendo los bluegills. Miren nada más qué chulada, mi gente. Este debe tener como unos 25 a 30 centímetros. Voy a liberarlo ahorita. Wow. No me canso de mostrar esta belleza, mis amigos. Con pura mosquita, ve. Pura mosquita. Miren nada más. Y miren los grandes animales que están saliendo. Vamos a liberarlo, mi gente. Este sí va a dar gusto liberarlo aquí en esta transmisión en vivo, ¿verdad? En vivo y en directo. Oh, se quedó atascado aquí. Ahí se fue. Vamos a ver si sale más. Vamos a ver si sale algo más. Segundo vas que cae, mi gente. El segundo vas con pura mosquita. Ahora ven. El segundo vas. Van dos vas, como tres, cuatro bluegills. Y con pura mosquita. Vamos a ir un rato más. A ver qué sale, ma. Mi gente ya no quiso seguir ya picando ya con el fly fishing. Pues yo creo que vamos a finalizar este video. Estoy utilizando una cañita de 7 pies. Si sí, vamos a ver. Sí, es de 7 pies y medio. 7 pies y medio. Y bueno, estuve agarrando buenas capturas, dos bass, como unos 6 a 8 bluegills de buen tamaño. Pues no olviden, amigos, suscribirse a mi canal y estar pendientes al próximo video. Saludos, mi gente, y bendiciones a todos.